¿Cuál es su nombre, su nivel o rango marcial dentro del arte de autodefensa que usted entrena y dirigía en Cuba? Mi rango actualmente tengo un nivel de Shodan, primer dan, federado para la Federación Cubana de Artes Marciales, y era el Shibusho de la Escuela Muso Hikiden en Shinryu hasta el 2018. ¿En qué consistía y qué lo diferenciaba de otras artes marciales de origen chino, filipino y de la esgrima occidental, incluso su arte marcial? El Jiaiyutsu o Jiaido, a diferencia de otras artes marciales, se basa específicamente en el arte del desenvaine de la espada. Se concreta o se circunscribe al momento del desenvaine y el uso rápido en ese momento. De hecho, la misma nombre de este arte antiguamente se conocía como Bato Jutsu, uno de los nombres que significa desenvainar y cortar. Y esto le infringía determinada habilidad al practicante o al artista marcial de aprovechar las circunstancias de este momento. A diferencia digamos, del Kenjutsu, que ya era la esgrima propiamente dicha, abierta, de la espada declarada, y no conozco ningún arte similar en otras culturas como este arte con el que se tiene en cuenta la espada y la funda a la misma vez. Quiero explicar que Jiaido, el significado del vocablo, de los caracteres, viene del verbo en japonés existir. El Jiaido tomaba diferentes nombres antiguamente: Bato Jutsu, Sayai, Nukiai, Tsuneiai. Jiaido significa existir juntos, el arte de existir juntos o de estar unido. Viene de los caracteres en japonés I, que significa ser o estar, existir, Ai, de awase, de armonía, de ósmosis, y Do, la vía, ¿no?, el camino, que la traducción, digamos, en chino sería Tao, ¿no? Viene de un vocablo japonés antiguo que sería algo más o menos así como Tsune ni ite kyu ni awase, que significa algo como hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, debemos estar preparados para afrontar lo inesperado. Esto significa que Iai, que fue un nombre que apareció ya después para definir este grupo de técnicas de estas artes, no es en sí el desenvaine de la espada, sino es el estar presente en el momento justo, ¿no? Estar en ese momento, en ese estado, en ese instante en que suceden las cosas, el concepto de existir juntos. No hay separación en ese momento. Por supuesto, se parece mucho a la idea budista del satori, digamos, del estar. Entonces,
Eso es lo que se entiende como, como yai yuxu, yaidu, la habilidad de estar presente, el camino hacia estar presente. Es decir, que significa algo parecido como estemos donde estemos, debemos estar preparados para reaccionar ante lo inesperado. ¿Había usted entrenado otras artes marciales con anterioridad a su inmersión en el universo del Iaido? Sí, bueno, de niño, como muchos, aquí había existido karate o judo. Yo fui de los niños que practicó judo. Ya más tiempo pasado, comencé a practicar aikido, hice kendo. Y bueno, terminé practicando el Iaido. ¿Qué o quién lo motivó a entrenar el Iaido? Es decir, ¿quién o quiénes han sido sus maestros en este arte de origen japonés? ¿Y qué opinión o anécdotas nos puede comentar sobre ellos, especialmente si les fue fácil ese aprendizaje y entrenamiento desde sus comienzos? Bueno, comenzando a practicar el kendo, el arte o el camino de la espada, de manera, digamos, deportiva, ¿no? Tuvimos hice los primeros pininos o las primeras cosas que vi e hice de Iaido a través de mi maestro de kendo. Y en algún momento tuvimos la suerte de, en 1998, tener la visita del maestro Sekiguchi Komei, que vino invitado por el maestro Ramiro Chirino a hacer una exhibición con algunos de sus alumnos. Y ahí vimos directamente una demostración al más alto nivel de Iaido, ¿no? De Iaijutsu. Y tuvimos la suerte de el grupo al que yo pertenecía, ayudarlo y servirle de apoyo en todas las cosas en la visita en el país, en la ciudad, en la capital. Y él a su vez nos brindó una demostración en nuestro dojo y nos invitó a ser estudiantes de él. Y fue a partir de ese momento, bajo por supuesto, la impresión de este maestro, que comencé en este caso a practicar el Iaido. Según su opinión como sensei de Iaido y como presidente de la Asociación de Iaido en Cuba, ¿consideraría usted entonces el Iaido como un arte marcial de paz o un arte marcial de guerra en la sociedad cubana actual y mundial? Bueno, yo considero que el Iaido es un arte marcial de paz, porque ya el sentido de do que está implícito en el arte, implica una búsqueda espiritual hacia el interior, a través de la espada, por supuesto, pero la idea no es cortar a nadie, no es dañar a nadie, sino mejorarse cada vez más a uno mismo. Y se dice que es el arte de cortar nuestro ego para cada vez ser mejor persona. La idea de la guerra, la violencia, se debe extinguir y se extingue en la práctica del Iaido. Nuestro maestro siempre es un ejemplo y siempre nos enseña este tipo de camino. ¿Contiene el Iaido una rama deportiva y competitiva quizás entrenada en el mundo y hasta en Cuba como incentivo o elemento motivacional a sus practicantes? Además, ¿dónde radica la diferencia con la línea marcial del Iaido entrenada y presidida por usted en el pasado?
Bueno, actualmente, de manera general, el Jaido tiene una rama deportiva en la cual no los torneos es a partir de katas, ¿no? De demostraciones de la destreza en el uso de la espada. Pero la rama a la que yo pertenezco no trabaja este tipo de torneos, ¿no? Sencillamente practicamos para nuestro perfeccionamiento personal, espiritual, ¿no? Como ser humano. Y no tenemos la idea de hacer torneos en este sentido, ¿no? ¿Consideraría entonces usted la variante deportiva japonesa o kendo e incluso las artes marciales deportivas afines o no del mundo moderno como senderos para el rápido y sano crecimiento humano o del ego? ¿Por qué si así lo cree? Sí, yo pienso que es decir, el desarrollo deportivo, si es bien conducido, se puede usar para crecimiento sano del ser humano, no del ego. Si es bien conducido por un maestro que ya entendió ese camino y que no conduce a nada, el orgullo y todas estas cosas, el crecimiento desmedido del ego. Aunque sabemos que el deporte puede llevarnos a eso. En el caso del kendo, por ejemplo, se habla de superar este tipo de obstáculos, ¿no? Y trascender eso. Según su experiencia y larga carrera marcial, ¿qué línea de Jaido considera usted actualmente la mejor o más completa de las existentes en el mundo moderno, incluyendo para esta comparación la entrenada en el estilo Iwama de Aikido y de otros estilos y artes marciales de origen japonés, por ejemplo? No considero que haya ninguna línea superior a otra. Analizar esto me parece que sería un gran error. Cada estilo, cada rama tiene un amplio caudal de conocimiento en los cuales se debe beber. No hablo de practicarlas todas porque no alcanzaría la vida, se debería seguir profundamente una y estudiarla con profundidad porque representan un legado cultural de años. Y en este caso, si nos referimos a Jaido, la rama de Iwama de Aikido, en lo que yo conozco, no hace Jaido. Tiene otras prácticas con la espada, pero específicamente Jaido no entra dentro de su currículum, ¿no? Habría que establecer esas diferencias y que no existan confusiones en este caso. Según su visión y testimonio como artista marcial, la enseñanza del Jaido y de artes marciales igualmente enseñadas y entrenadas en Cuba desde hace años son ya parte oficial del llamado pluriempleo y su actualización en la sociedad cubana. ¿Considera debe serlo o todo lo contrario? Para aprender y enseñar un arte tradicional, no se puede tener en cuenta el espíritu de un asalariado. Eso es muy importante. Yo pienso que, bueno, es necesario, digamos, mantener el dojo, tener algún sustento recto,
pero habría que analizar cuáles serían los puntos en los cuales uno pudiera entrar en ese tipo de análisis, porque la práctica de las artes tradicionales, el alumno no debe ir al maestro con un espíritu de que yo pago o que ese alumno paga y va a aprender lo que va a recibir, digamos, como si fuera algo de objeto de cambio, ¿no? De valor en este sentido económico, ¿no? Si no, va a aprender algo más allá, si es un honto budo, digamos, una escuela real y verdadera, un aprendizaje real, va a aprender algo más allá que a adquirir una habilidad. Y asimismo, el maestro tiene una responsabilidad espiritual y moral para con el alumno. De hecho, se establece un vínculo entre maestro y discípulo que incluso puede trascender este tipo de cosas así de manera superficial, ¿no? El dinero. ¿Qué lo hace dar, hablando de otro tema, de sus primeros pasos hacia el sendero del budismo? En otras palabras, ¿tiene el Iaido puntos de contacto con esa ancestral religión mundial? ¿Cuáles serían de ser así? Bueno, el budismo históricamente, hay muchos ejemplos, ¿no? De este tipo de relación, aunque no siempre tiene que ser esa relación, ¿no? Pero en este caso, si me pregunta sobre budismo y artes marciales, está el gran ejemplo del templo Shaolin. En el mismo Japón existieron monjes guerreros, famosos monjes Yamabushi. Existía, por ejemplo, un gran estilo de lanza que era un tesoro cultural del templo Hosoin, por ejemplo, y así, ¿no? Muchos ejemplos. La relación entre budismo y artes marciales viene siendo también una relación como budismo y otros aspectos de la vida, ¿no? Porque eso se lo penetra todo. ¿Se puede ser un buen practicante de la antigua arte marcial de la espada japonesa o Iaido, nacida quizás al calor de las intensas guerras medievales del Japón, y ser igualmente un buen budista al mismo tiempo en el mundo contemporáneo actual? Bueno, es que precisamente el mundo de las artes marciales japonesas está muy influido, prácticamente todo el mundo de las artes marciales japonesas está muy influido, por ejemplo, por el budismo Zen. Esa idea del Do en todas las artes la trajo al mundo de las artes marciales el budismo. El sentido de la vía de trascendencia, de iluminación, digamos, a través de lo que uno practicaba, entiéndase, se puede decir karate, o judo, aikido, kendo, iaido, kyudo, etc., era una vía a través de la cual, o instrumento a través del cual, uno alcanzaba un entendimiento de la posición del hombre entre el cielo y la tierra, ¿no? De la posición del hombre en la realidad que le rodea, ¿no? La trascendencia, incluyendo incluso el sentido de la vida, digamos. Es decir, las artes marciales también se convirtieron en vías que preconizaba, digamos, el budismo.
¿Qué ha significado el universo del budismo y sus llamadas cuatro nobles verdades para usted en su vida marcial cotidiana en comparación con su vida y experiencias anteriores fuera del mismo? Bueno, sencillamente ha significado entender la realidad y establecer, digamos, una tranquilidad, digamos, espiritual de ir aprendiendo y saber, como digamos, como esta canción cubana que dice, sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo, ¿no? Digamos, eso creo que resume muy, muy bien esta idea de las cuatro nobles verdades de las que hablaba el Buda, ¿no? Como él decía, existe el sufrimiento, hay una causa del sufrimiento, hay un fin del sufrimiento y hay un camino para el fin del sufrimiento. Esto no se puede entender como un sentido pesimista de la vida, sino un sentido realista y veraz, ¿no? Y a partir de eso, pues a uno eso con el tiempo que lo va interiorizando, le va dando el sentido a cada una de las cosas que uno tiene en la vida. Y por supuesto, lo va transformando, como digo, como he repetido, a ser, digamos, cada vez un mejor ser humano. ¿Quién era y quién ha sido Gautama Buda para usted como ciudadano cubano contemporáneo? Gautama Buda, para mí, y bueno, creo que para muchos, pero bueno, para mí fue una persona como nosotros, como yo, como tú, porque también tenía nuestras propias inquietudes en la vida. De hecho, él también fue un guerrero, incluso se cuenta que fue un guerrero experto, hábil, pero sin embargo se dio cuenta que esto no era suficiente, eso no podía extinguir el sufrimiento de las personas y se dedicó a buscar más, digamos, hacia el interior. Y pues precisamente eso es lo que significa un ejemplo a seguir, pero no es un ejemplo inalcanzable, es entender también que Gautama Buda fue alguien como nosotros, que pasó exactamente, por supuesto, en su tiempo, por muchas de las cavilaciones e inquietudes de nosotros. ¿Cuántas líneas de budismo existen en el mundo actual y cuál es la suya? Además, ¿la considera quizás la mejor o más adecuada para personas como usted en Cuba y en el mundo, si fuese el caso? Bueno, empecemos por el final, digamos. No hay una línea superior de budismo a otra. Ramas de budismo, ¿no? O líneas de budismo, básicamente conocida es a partir de lo que preconiza el Buda, lo que enseña el Buda. Se dice que existen tres grandes ramas o enseñanzas, ¿no? Los llamados tres canastos. El budismo, digamos, el Theravada o camino angosto, que tiene sus características y está hecho para personas con determinadas características. Está el camino ancho o el camino amplio, el Mahayana.
que trabaja con la compasión y la sabiduría. El camino angosto trabaja en cuanto precisamente a las cuatro nobles verdades. Y dentro del mismo Mahayana está el tipo de budismo que se conoce como Vajrayana o camino del diamante, que trabaja, digamos, con la transformación de las emociones en sabiduría. Esto tiene que ver a lo que uno realmente está buscando en el momento de su vida y a las características que uno tiene, como bien había dicho. Y fue así la manera en que enseñó el Buda. Si se lee, cuando uno lee, escucha la historia, el Buda nunca dirigió enseñanzas a partir de la nada, digamos, ¿no? Sino a partir de las preguntas que le hacían las personas, y a partir de los conflictos que tenían las personas, pues él le daba las enseñanzas, ¿no? Y a partir de eso se fue compilando todo, digamos, el cúmulo, el grueso de las enseñanzas de Buda. Yo, mi rama, yo practico el budismo camino del diamante, el budismo Vajrayana, pero no significa que ese sea el mejor ni nada por el estilo, ¿no? Ya digo, de acuerdo a las características de cada persona o cada grupo de personas. ¿Se puede ser íntegramente budista como ciudadano cubano a pesar del contexto e idiosincrasia local y cultural dominado fuertemente por siglos de cristianismo español, espiritismo, cartomancia y la llamada religión afrocubana y sus deidades tales como Changó, Uchun, etcétera, y sus prácticas en perfecta coexistencia con la figura oriental de Buda y las prácticas budistas, incluso de origen japonés? Pienso que cada cual puede escoger la práctica que mejor se la venga, la práctica con la que mejor sintonice. Yo pienso que sí se puede. Lo que sí recomiendan los maestros, y es mi ejemplo también, que no se deben mezclar las cosas. Uno debe seguir sincera y correctamente una práctica. No es correcto mezclar. Eso es una manera de no llegar a nada. Se dice que no se puede caminar varios caminos a la vez. Se debe trillar un solo sendero para llegar a la cima. ¿Qué diferencia al budismo mundial de las corrientes clásicas de pensamiento religioso del contexto cubano en el cual usted también nació y forma parte como ser psicosocial? El budismo en realidad no es una corriente extraña, ¿no? Sencillamente el budismo trasciende el tiempo. El budismo, aunque surgió hace alrededor de 2500 años, incluso se habla por estudios que se han hecho que es aún un poco más antiguo, es una cosa que se aviene a cualquier época, es atemporal, porque está hablando específicamente de los problemas existenciales del ser humano, y los problemas existenciales del ser humano son los mismos en estos tiempos, en el Renacimiento, en la época antigua. Y entonces tampoco se circunscribe a un país, a una región, ¿no? Por supuesto, uno adquiere las características del lugar en donde está uno. Pero la práctica del budismo no
se adapta, ¿no? Es a cualquier idiosincrasia, a cualquier circunstancia. Según su experiencia como sensei de Iaido y budista, ¿cómo cree usted debe ser el budismo del siglo XXI, no solo en Cuba, sino en el mundo actual? Además, ¿cuáles cree sean sus retos o aspiraciones de budismo, me refiero, ¿no? E incluso la futura supervivencia del mismo como corriente de pensamiento o modo de vida ya milenario. Como bien había dicho, sí, el budismo se mantiene y se va a mantener. De hecho, actualmente todas estas nuevas investigaciones y resultados que se están haciendo, digamos, de la física cuántica, de los descubrimientos científicos alrededor del espacio y todas estas cosas, están corroborando muchas, por no decir casi todas, de las cosas que hablaba el Buda hace más de 2500 años. Entonces, es una cosa que adquiere una total vigencia. Ser budista o el budismo en la actualidad no es ser un bicho raro. Muchas veces se malinterpreta el budismo en un contexto cultural que hay que estar raspado, digamos, o usar determinada ropa, tocar campanita o cosas así, y esto todo lo contrario, ¿no? Por supuesto, esas cosas están en un contexto cultural, pero el budismo es más allá que eso. Uno puede ser totalmente budista, no sé, bailando casino, digamos. ¿Qué le ha aportado el budismo a usted, a su vida como artista de la plástica de renombre, a las artes marciales deportivas o tradicionales, a los ciudadanos del mundo en siglos y a la sociedad cubana? Además, ¿sería beneficioso en el contexto local a nivel macro social incluso? Yo creo que sí, que sería beneficioso. A mí me ha aportado bastante y me sigue aportando. Desarrollo más sabiduría, más compasión. Y esto es una cosa que en la sociedad moderna, quizás en crisis de valores y cosas así que nos pasan, pues es un apoyo, puede ser un apoyo. No estoy diciendo que es el único apoyo, que puede ser el único, sencillamente yo encuentro muchas cosas que pueden ayudar, ¿no? Influyen y que se pueden transmitir a las otras personas. Sencillamente el sentido de ayudar a los demás, de tener más, que los demás sean más importantes, de que no estamos separados, en realidad eso contribuye mucho a nosotros a perfeccionarnos cada vez más en ese sentido, ¿no? ¿Qué significan o han significado las palabras karma y Kali Yuga a nivel personal, marcial, artístico y a nivel macro social de acuerdo al contexto e incluso pandémico actual? No solamente para usted, sino en Cuba y en el mundo, para muchos adeptos al budismo a la vista de un practicante y artista como usted. Bueno, karma para el budismo, bueno, karma significa acción propiamente, ¿no? Y específicamente para el budismo significa causa y efecto, igual que la ley dialéctica, ¿no? Que conocemos. Y se dice que toda consecuencia tiene una causa. Y uno puede entender la consecuencia de una cosa a través de estudiar las causas que llevaron a eso. Y precisamente uno puede transformar luego las consecuencias a partir de estudiar las causas o transformar las causas. O sencillamente
no llegar a cometer acciones y estúpidas palabras y pensamientos estúpidos, y entonces pues uno puede transformar su karma precisamente, ¿no? Entonces la idea, digamos, hindú de Kali Yuga, puede esto variar y puede cambiar precisamente porque no estamos irremisiblemente resignados a la destrucción, para nada. Uno puede transformar su realidad actualmente y destruirla o mejorarla, precisamente. Uno precisamente tiene la responsabilidad de eso y lo puede transformar, sin duda. ¿Cuántos ritos y retos contiene el budismo para un iniciado como usted en su vida cotidiana, artística y de acuerdo al contexto local? Rituales en el budismo hay varios, depende del tipo de corriente que se practique. Pero, y retos, por supuesto, los mismos retos que tiene cualquier ser humano, cualquier otra persona que no practique. Perfeccionarse uno mismo, la felicidad. Buda decía que todos los seres en realidad lo que buscan es la felicidad. Sencillamente lo que muchos buscamos o buscan la felicidad en cosas perecederas, impermanentes. Y entonces, pues, ser budista no significa apegarse a un ritual o algo específico. Uno, ya digo, puede ser budista teniendo una vida totalmente común y normal. Sencillamente, budismo es una actitud ante la vida, ¿no? Digamos, tener sentido común y ser coherente y amante en general de todos los seres sintientes. ¿Ha disfrutado siempre usted de apoyo familiar, televisivo, laboral, conyugal e institucional con respecto a su vida marcial, artística y budista en la Cuba de hoy? Apoyo familiar, bueno, lo he tenido, sí, he tenido el respeto de mi familia en ese sentido. He sido criado en una familia en la cual se respeta la opinión y las ideas de cada cual. Eso nunca ha sido un problema. Desde el punto de vista televisivo, laboral, soy una persona común. Yo nunca he buscado ser comprendido ni nada. La idea es pasar desapercibido, no hay ninguna búsqueda de trascendencia y objeto de observación en ese sentido. Mucha gente ni conocen que yo soy budista ni nada, ¿no? Pues sencillamente soy una persona igual que todas, ¿no? Igual que cualquiera. Eso no es un problema, ¿no? Eso no. ¿Dónde radica para usted la belleza y utilidad del budismo contemporáneo en comparación con el ancestral? Sigue siendo exactamente el mismo budismo. Digo, la budeidad, que es la iluminación que ya tenemos, eso es lo que decía Buda, ya todos, precisamente todos, absolutamente todos, somos budas. Lo único que no lo sabemos, no hemos quitado los velos de nuestras emociones perturbadoras para entender que el mundo es realmente perfecto. Sencillamente nosotros vemos la realidad distorsionada y necesitamos practicar y avanzar. No digo que no sea fácil, es difícil,
pero es posible, y eso fue exactamente a lo que llegó Buda. Buda sencillamente lo que nos transmitió fue el método de cómo él llegó a ese estado. Sencillamente Buda no es una persona, Buda es un estado de la mente. Y todos, absolutamente todos, tenemos eso. Y sencillamente lo que hay es que estar atento y desarrollar ese estado. Más nada, y es algo sencillo. Si practicamos en ser, en cuerpo, habla y mente, coherentes y mejor persona para con los demás, pues caminaremos la senda de Buda, sencillamente. ¿Se pueden mezclar elementos de política con elementos de budismo o de su entrenamiento de Aido o de cualquier otra arte marcial? No deberían mezclarse, no deberían mezclarse. Yo pienso que no. Aunque eso está implícito en la vida de uno, porque uno camina, ¿no?, en sociedad, pero no deberían mezclarse. Finalmente, ¿cuál es su mensaje o recomendación, no solamente para iniciados y aspectos del universo de budismo o de su arte marcial, nacional o internacionalmente, sino también para personas no budistas y practicantes de otras corrientes marciales, como la suya, o de otros modos de vida y de pensamiento? Bueno, mi recomendación es que eso que van a hacer lo busquen bien, si es un camino correcto, un camino sincero, y traten de hacerlo lo mejor posible, y sobre todo con la idea del sentido del amor, ¿no? Con la idea de servir de utilidad a los demás. De esa manera uno se mejora a uno mismo y contribuye a la sociedad, contribuye a la vida, contribuye al planeta entero, digamos. Y la felicidad va apareciendo poco a poco. Una vez más, no es fácil, pero aparece. Bueno, muchísimas gracias por su opinión. Para los amantes de las artes marciales, del Aido, del budismo incluso, o de otras artes marciales a nivel nacional o internacional, en el nombre de todos ellos, muchísimas gracias, Sensei Towi. Muchas gracias a ustedes por permitirme estas palabras. El Yai está implícito. The Yai is implicit. En el espíritu del samurái. In the samurai spirit. Nuestro maestro nos decía. Our sensei used to say to us. Que el samurái. That the samurai. El verdadero sentido del samurái. The true meaning of the samurai. Es como un césped verde. It's like a green grass. Que se pone frente al paso de la gente. There is a lead. To the people who are walking on it. Cuando hay obstáculos, cuando hay hoyos o when there are, for example, o desniveles, when there are lack of a level, a proper level or of para holes, ayudar so, a los demás, so that ponerse nuestro propio cuerpo, uno mismo, so that to help other people to walk on it. So that is to say. To us to offer our own body so that we could offer that help. Para que las personas pasen. So that those people could walk, could pass. Es decir, facilitarle el paso a las and personas. And that is to make easier the opportunity to walk or to pass of the people. Ese es el sentido del samurai. That is the meaning of being a samurai. El servir de ayuda. That is to serve as being helpful. Y ahí te permite estar atento para eso. And that and yai, the term yai means to be aware, be have awareness about it, about that kind of help.